Doña Elizabeth hace parte del grupo de mujeres artesanas Guayacán. Así como la madera fina y resistente, esta mujer con otras 30 boyaceñas se fortalecen a través de sus emprendimientos pese a las adversidades. Nosotras venimos emprendiendo con panadería, artesanía y bodegas comunitarias. Por el momento podemos decir de que hemos tenido un trance con toda la situación de violencia y el traslado que hicimos de Bellavista Viejo acá, pues nos hemos quedado un poco quietas, pero igual seguimos vendiendo, participamos en la Feria Justa y Solidaria que se realiza en Quibdó, que es organizada por la diócesis de Quibdó. Y nuestros productos pues siempre los hemos promovido y los hemos vendido hacia otras comunidades. Ella recibió con alabaos en el mausoleo junto con las cantadoras de Pogue al embajador de España. Allí le dieron a conocer lo que hoy viven por culpa de la violencia. ¡Ah, la violencia! ¡Que haya reconciliación! Para que los campesinos podamos vivir mejor. Para que los campesinos podamos vivir mejor. Santa María, danos la paz, que la violencia no siga más. Que la violencia no siga más. Que no siga violencia, ya no resistimos más. Ustedes, las embajadas, ¿cómo nos van a ayudar? Ustedes, las embajadas, ¿cómo nos van a ayudar? Siempre tenemos ahí el miedo latente y patente. Vivíamos muy tranquilos, pero ya sentimos que las cosas han cambiado. ¿De qué tiempo para acá han sentido que eso ha cambiado? Bueno, digamos que en la temporada del 2014 al 2017, 2018, nosotros sentimos una tranquilidad. Veíamos pues con éxito todo lo que el proceso que se ha realizado del acuerdo de paz, pero digamos desde el año pasado, 2019, en adelante, pues ya sentimos de que todo cambió, nuevamente la guerra, nuevamente la violencia nos está atropellando. Bueno, ellos quieren el apoyo de la embajada, el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo del gobierno de la nación, de todos, para que todos trabajemos conjuntamente para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Pero sobre todo la preocupación principal es que no quieren volver a los niveles de violencia que tuvieron hace años. Y yo creo que todos podemos trabajar para ello y todos podemos intentar que de verdad mejore la situación de seguridad en el pueblo de Bojayá. Además del Bojayá de la tragedia, está el Bojayá del emprendimiento, está el Bojayá en que las mujeres están haciendo asociaciones de artesanas, en el que los hombres están haciendo proyectos productivos de cúrcuma, en el que se está hablando también de nuevos proyectos de arroz o de trapiches de caña. Por lo tanto, yo creo que hay un Bojayá que quiere salir de esta situación y que quiere mejorar y que quiere emprender. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos dispuestos a apoyar. Es un Bojayá resiliente. Por supuesto, es un Bojayá resiliente, es un Bojayá que quiere superar las adversidades y que quiere vivir por encima de esas adversidades mirando al futuro. Yo creo que eso es lo que es digno de apoyo y digno de reconocimiento. Y aunque Bojayá vive muchas adversidades, su gente es resiliente. Por eso el representante adjunto para programas de derechos humanos de las Naciones Unidas pide al gobierno que no omita las alertas tempranas. No queremos ver una comunidad que sufra otra vez una crisis de derechos humanos como la que sufrió en el pasado. Entonces el llamado es a que se tomen muy seriamente estas alertas, estos llamados de atención, que se tomen muy en cuenta estas alertas tempranas para que podamos tomar, que el gobierno pueda tomar y el Estado pueda tomar las medidas adecuadas que permitan proteger a esta población. Y Esperanza, hay un centro de memoria, bueno, un mausoleo
conmemorativo de las víctimas. Y es lindo ver cómo, a pesar del dolor, a pesar del aislamiento, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado esta comunidad, tiene el empuje y tiene el deseo de salir adelante con nuevas cosas para que, como decía alguno de los habitantes que estábamos hablando con él hace un ratito, para que no sean solamente vistos como víctimas, sino también como una comunidad que mira hacia el presente y hacia el futuro. Dándole gracias a Dios por el momento de la visita del embajador de España en Bojayá, que lo veo muy interesado, y España ha sido uno de los aliados que hemos tenido siempre con los proyectos, nos han ayudado mucho. Estamos muy agradecidos por la visita del embajador hoy aquí en Bojayá, y que ojalá esto sea para bien del municipio, como siempre lo han hecho. ¿Qué proyectos se adelantan a través de esta embajada? Un sendero Bellavista Nuevo a Bellavista Viejo, por 2.500 millones de pesos, pues lo estamos presentando, que lo analicen, pero tenemos la esperanza que nos van a ayudar. Porque conocemos que hay otros proyectos, pero sabemos que ellos únicamente nos dan un apoyo y que no le podemos exigir todo a ellos tampoco. De momento tenemos una calma, pero no es que estemos bien, porque sabemos que siguen existiendo presencia de grupos a margen de la ley en la región. Que no están actuando estos días es cierto, pero tenemos la presencia de ellos. Curamos con éxito la avenida, sobre todo valorar que estén aquí en nuestro pueblo. Y más que eso también valorar la escucha, porque si nos escucha, pues sabemos que de esa escucha, digamos, no todos los resultados, digamos, puedan ser efectivos, pero de eso algún resultado positivo podemos sacar. En Piedra Candela, La Loma y Bellavista, según el alcalde, hace presencia permanente la fuerza pública. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.